Pienso que desde la aprobación de la Constitución, quizás son las elecciones generales más importantes de la reciente historia democrática de España. Creo que lo que deseo fundamentalmente es que sea una jornada festiva. Toda jornada electoral es en sí misma una fiesta, porque es una fiesta de la democracia. Obviamente deseo que se desarrolle con toda normalidad y que no haya ningún tipo de incidentes y que vote mucha gente, ¿no? Y dicho eso, confío en que los votos propicien que haya un gobierno sólido, estable y que esté en condiciones de dar respuesta a todos los retos y desafíos que nuestro país tiene por delante. Que en definitiva, todos juntos, en un clima de concordia, de unidad, pues ganemos el futuro. Un futuro mejor para el conjunto de todos los españoles en estos tiempos complicados en los que vivimos en España, en Europa y en todo el mundo. Los españoles nos jugamos mucho en estas elecciones de hoy. Confío en que el voto de los españoles, el que decidan los españoles, sea un voto que apueste por el futuro, por la concordia, por la unidad y por el progreso de nuestro país y el bien común de todos los españoles. Eso es lo que deseo, eso es lo que espero y eso es lo que confío que se produzca en el día de hoy. Además del dispositivo que habitualmente se despliega con ocasión de unas elecciones generales, que en sí mismo ya es muy intenso, muy potente, pues como sabemos estamos en nivel de alerta 4, en el marco del plan de prevención y protección antiterrorista. Eso equivale a un riesgo elevado de comisión de atentado terrorista y lógicamente había que reforzar ese dispositivo y a eso responde, pero en todo caso pues los servicios de la lucha antiterrorista, las unidades guerreras de hacer posible que vivamos en libertad porque los terroristas no cambien nuestra agenda de vida, nuestra agenda social, pues podemos confiar en ellos y por tanto todos confiamos en que, pues, como digo, hoy sea un día de alegría, un día de ilusión, un día de optimismo y que se desarrolle la jornada electoral en paz. Precisamente lo que los terroristas quieren es impedir esto, ¿no? Que podamos hacer jornadas como estas, que podamos votar en democracia, porque las ideas, por llamarlas de alguna cosa, que defienden los terroristas son incompatibles con lo que hoy vamos a hacer. Votar en libertad, votar en democracia, para convivir pacífica, democráticamente, con seguridad y con libertad. Esto es lo que quieren evitar los terroristas y, como es evidente, no se lo vamos a permitir. Vayamos a votar masivamente a las urnas y votemos libre y pacíficamente.